aquí sobre política y sociedad en la rama posverbal. Les presento a dos personas que son muy conocidas, pero voy a decir algo distinto a lo que ya conocen ustedes. Algunas cosas, porque yo tenía la fortuna de trabajar con cada uno de ellos 3 años de mi vida, intensamente, día a día, de la mañana a la noche. Por tanto, son dos personas, dos maestros para mí, en el amplio sentido del término, maestros en lo intelectual, porque van de enseguida, que son dos de las cumbres intelectuales que tenemos en nuestro país, personas de una cultura vastísima y de un conocimiento, desde luego, de su disciplina, amplísimo, con muchos discípulos en las universidades españolas y fuera de España, y con proyección internacional, como ya diré, en varias facetas de su acción académica y también empresarial. Por tanto, creo que hoy es un día especial, desde luego para mí, que siento con dos personas muy queridas y muy admiradas. Fernando Vallespín Oña, como saben, es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene entre las cosas que seguramente saben, porque ustedes lo saben todo, es que es, su primera plaza fue aquí, en Málaga. Él empezó como catedrático en la Universidad de Málaga, él es discípulo de Murillo, politólogo andaluz también, ¿no? No quería mucha la mecha, porque estas cosas nunca se saben, digamos, yo no voy a entrar en ese jardín, pero no. Bueno, Fernando es perfectamente, iba a decir bilingüe, es trilingüe, habla perfectamente inglés, alemán, español, claro, por supuesto francés también, alemán porque se educó en Alemania entre los 7 y los 11 años, y luego tiene ese conocimiento de los grandes sabios iba a decir del Renacimiento casi, pero las coyunturas de la vida le llevaron por diferentes vicisitudes a leer todo de literatura rusa, francesa, en fin, lo que quieran ustedes, y por supuesto alemán. Entre su obra, algo dirán en alemán, ya verán, a lo largo de la noche. Entre su obra escrita, se hizo desde muy joven, era vicerrector prácticamente con 30 años, un poquito más. Tiene un pacto con el diablo, o sea, no sé si lo han notado, pero es amigo del diablo porque tiene 30 años permanentes. Él es así. Y eso hizo un manual de teoría política e historia de las ideas políticas en 6 volúmenes, que ahí escribieron todos los que son, y están todos los que son, que es, digamos, el vademécum de la politología en España, desde los tiempos de la antigüedad hasta ahora. Y luego, ya saben, tiene su columna en El País, todos los viernes, siempre ingeniosa, siempre chispeante, siempre con giros, que uno no espera. Y luego, en revistas de alta divulgación científica, tiene artículos, siempre preñados, por supuesto, de claridad, precisión, rigor conceptual. Y yo recuerdo, por citar uno, si quieren buscarlo por ahí, que a mí me gusta especialmente, en Claves de Razón Práctica, tiene Habermas en 1000 palabras. En 12.000. En 12.000, no me acuerdo que era algo de Dios, pero si alguien quiere Habermas, no lo voy a leer entero. Dice, pero sí quiero para la tertulia del viernes saber 3 cosas. Que 1000 palabras son mejores. Bueno, Fernando hizo ahí una cosa maravillosa de estas cosas que hacen los grandes sabios, que se puede leer en un ratito después. Del café de las 5 y con una claridad propia de los grandes maestros. Divertido, ingenioso, como es ya verán. José Juan Toaria Cortés, porque también tenemos José Juan Toaria Zapata, que trabaja también en la empresa que ahora preside José Juan Toaria, es presidente de Metroscopia, fue catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid también, o sea que fue tu vicerrector. Hombre, claro. Había aquí un giro que yo no entendía bien, ya lo voy comprendiendo todo. Y él es el primer discípulo de Juan Linz. Juan Linz, Storch de Gracia, si no recuerdo mal, es un apellido, es una persona que se forma, termina formándose también en Alemania, por tanto, formación germana, termina migrando a Estados Unidos, profesor en Yale, forma a buena parte de los grandes politólogos que estudian las dictaduras como sistema político en los años 60 en adelante, ¿no? O sea, justo después de Hannah Arendt y todo ese mundo, pues por ahí aparece Linz, que es una referencia
española en la ciencia política mundial, ¿no? El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha publicado, de la mano de los discípulos de Linz, no hace mucho, 4 o 5 años, las obras completas, y ya les digo, es una de las grandes cabezas del pensamiento politológico en español. Y luego José Pantoaria, pues le debemos, entre otras cosas, la creación, pensamiento, puesta en marcha y, por tanto, educación de la Escuela de Periodismo del País. Fue su primer director, y por tanto, buena parte de los periodistas que han pasado por ahí y que hoy iluminan nuestras radios, televisiones, periódicos, son discípulos literalmente suyos. Ha sido consultor de la ONU para procesos democráticos en países como El Salvador. Me venía contando una cosa muy divertida, de que una vez sobrevoló un volcán en helicóptero. Yo digo, no, lo divertido es que sobreviví, ¿no? Y tiene una experiencia vital fascinante, y en los últimos años se ha hecho, bueno, se ha hecho muy popular, ¿no? Desde luego en medios informativos, y porque es un gran comunicador también y está siempre en la televisión, pero en los últimos años más por la coyuntura que ha atravesado nuestro país, puesto que es, digamos, el gran referente del mundo de las encuestas en España, ¿no? Es, digamos, el hombre, corrígeme tú, Fernando, si lo estoy diciendo mal, el hombre que marca las tendencias de eso que ustedes oyen a veces, de que si la cocina, no sé qué, él es realmente el jefe de los cocineros. Y claro, con la orgía de elecciones que hemos tenido en este país en los últimos años, pues comprenderán que es un hombre tremendamente informado a todos los efectos. Bueno, hoy vamos a hablar de la posverdad, como les anunciaba el jueves pasado. Yo voy a dar primero la palabra a Fernando Vallespín para que plantee los términos de la discusión. Ya saben que es un término, en términos, digamos, de la politología relativamente reciente, que había antecedentes, es desde el año 2010 o por ahí, ¿no? Cuando se empieza a generalizar en la discusión pública como, digamos, reflexión en relación con cómo se va adueñando del escenario político y de la discusión pública en los espacios del mundo occidental, más que la evidencia de los hechos fácticos, digamos, las emotividades, quizá también muy vinculada a las redes sociales, las percepciones personales por encima de las cuestiones, contrastadas, diríamos, en términos clásicos de manera empírica. Así que yo voy a darle la palabra a Fernando para que plantee, si quiere, durante 5, 7, 10 minutos, lo que tú, 3 o 4 asuntos para discutir. Y sí, luego, si me permites, añado un dato importante. Fernando fue un precursor en su libro La mentira o tratar libres. Ibas a hablar de entonces. El año de 2012, ese es. Y acaba de sacar un libro también con María Martínez Rascuñán, que va a venir también a este ciclo dentro de un par de jueves, si no estoy equivocado, sobre populismos, que es una auténtica joya. Yo estoy por la mitad, no se lo pierdan. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Y bueno, como acaban de ver, es amigo, ¿no? Y se lo ha notado. Se lo ha notado quizá en exceso, ¿no? Bien, el tema se llama política y sociedad o la política de la época de la posverdad. Es alguna manera de decir, bueno, hemos entrado en una fase nueva, que hay, o lo que es lo mismo, se están produciendo una serie de cambios que nos están introduciendo en otra forma de contemplar la política, de practicarse la política y de evaluarla, ¿no? Y esto está conectado con algo que a mí me parece que es aquello en lo que tenemos que fijarnos, que es no en lo que funciona en el mundo de la política, sino lo que funciona en el mundo. Y lo que funciona en el mundo ahora mismo, todo deriva del el hecho de haber entrado en una revolución tecnológica. No ha habido muchas revoluciones tecnológicas. La primera es la del Paleolítico, y luego viene la revolución industrial, propiamente dicha, aunque hay quien dice que hay 2 revoluciones industriales, y la siguiente es aquella a la que estamos asistiendo, que es la revolución de las comunicaciones, eso que ahora se resume con lo de la digitalización. Bien, el profesor Murillo, al que aludía, que fue mi maestro granadino, y a través del cual, desde luego, llegué a conocer muy bien Andalucía y, y,
y a buena sabor casi toda Andalucía, porque le da realmente un erudito en el mundo español en general, pero sobre todo andaluz. Recuerdo que cuando yo era un estudiante de primero y él me dio clase, el primer tema se llamaba la revolución industrial, que estaba muy bien pensado. Y empezó con las siguientes palabras. César tardaba en recorrer el camino de Roma a París exactamente lo mismo que tardaría casi 2000 años después Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte muy probablemente seguía los mismos caminos que trazaron los romanos. O lo que es lo mismo, pueden pasar 2000 años y las transformaciones ser menores. O sea, nos desplazamos, seguían desplazándose a través de energía animal, ¿no? Con caballos, carrozas, etc. Y de repente, en dos generaciones, todo se derrumba, todo cambia. Y eso cambia sobre todo, entonces, nos dedicamos a la política, pues cambia la política. De repente, de otra forma, aparece el proletariado, aparece la sociedad de masas, aparece la democracia, tal y como la conocemos, y todo se debe a ese cambio en la base material que diría Carlos Marx. La base material condiciona la forma de ver el mundo, y entonces dependiendo de cómo se produzcan unas revoluciones u otras, pues habrá unas consecuencias u otras. Ahora que estamos celebrando el 500 aniversario del momento en el que Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Lutero fue posible solo por la existencia de la imprenta. Que la imprenta, es decir, base material una vez más, ¿no? Es decir, un desarrollo tecnológico permite que en la periferia europea de entonces, en Sajonia, que está muy, muy, muy al este, un cura agustino anónimo de repente pueda tener un impacto que transformó toda la historia de Europa en aquel momento. Bueno, pues lo que quiero es llamar la atención sobre el hecho de que estamos asistiendo realmente a una de esas transformaciones tan raras que se producen en la historia, que es esta famosa digitalización, que está trastocando literalmente todo. Y cuando digo literalmente, es literalmente. Está transformando el mundo del trabajo. Es lo que ha propiciado la existencia de la globalización. Es la aplicación del microchip al proceso productivo, es lo que permite, digamos, operar a distancia. Es lo que ha permitido que apareciera Internet, sin lo cual, además, curiosamente, Internet nadie lo había anticipado, nadie de los escritores de ciencia ficción había anticipado jamás que iba a existir algo así como Internet. Es lo que permite comunicarnos, estar permanentemente comunicados, y eso es una cosa que el ser humano jamás había conseguido, o sea, la comunicación perpetua, que está cambiando la forma en la que vemos el mundo. Vamos a ver, nosotros, por lo menos de nuestra generación, a la que escribió Antonio, que es más joven, nosotros realmente seguimos la pauta de, digamos, de esa visión del sujeto que nace en el mundo uno puede ver en la literatura, en la novela, ¿no? Es decir, uno percibía el mundo, percibíamos el mundo siempre a partir de ese filtro subjetivo, de una cierta autonomía de un sujeto, ¿no? Que, bueno, que es narrado, de tal manera que el mundo, pues bueno, se percibe en la medida en que yo lo percibo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre ahora con los nativos digitales? Que los nativos digitales ya no tienen un yo, tienen un yo en red. Es decir, están permanentemente comunicándose todos ellos, en todo momento, se va alimentando esa red de comunicaciones de tal manera que si alguien les corta, de repente, la red los mata. No, los mata. Y se han hecho estudios empíricos de gente que voluntariamente renuncia al móvil y a utilizar en la red y todo lo demás, y bueno, el índice de gente que necesita que vuelve por síndrome de abstinencia, ¿no? Es verdaderamente espectacular. O sea que está cambiando nuestra percepción del mundo, está cambiando la forma en la que nos comunicamos, está cambiando el proceso productivo. Todo esto está asociado a factores tales como la robotización y la inteligencia artificial. El otro día me contaba un amigo mío que es socio de uno de los grandes bufetes de Madrid, que en una conferencia que dio allí un experto en inteligencia artificial,
ante pues eso, 1.500 abogados probablemente, lo primero que les dijo es que el 75% de vosotros vais a ser superfluos. Aquí, si hay abogados, que no sea así, que nos alerten, que bueno, siempre uno puede dedicarse a las relaciones públicas, ¿no? Que sean las máquinas las que hacen el trabajo y uno puede seguir sobreviviendo en las relaciones públicas de aquí mismo. O sea, que lo que se está produciendo está suscitando, sobre todo para el mundo del trabajo, es donde está produciendo la auténtica revolución. El otro día leí que en el año 2030 van a desaparecer el 30% de los empleos que ahora mismo hay en Estados Unidos. Eso no quiere decir que esa gente se vaya a la calle, tendrá que emplearse de otra manera. Eso de un empleo para toda la vida, uno se va a dedicar para toda la vida a lo mismo, eso hay que quitárselo de la cabeza, eso va a desaparecer inevitablemente. Entonces, claro, esto está generando problemas para los que no estamos preparados. Y a mí esto es lo que me gustaría subrayar. Primero, la mayoría de nosotros no sabe cada vez que utiliza las nuevas tecnologías si aquello que está haciendo deja o no deja traza, que sí la deja. Es decir, yo a mis alumnos siempre les digo que si quieren ser presidente del gobierno, quieren ser políticos conocidos, que tengan cuidado con lo que mandan por la red, que todo se puede rastrear, que es todo un problema de máquinas de búsqueda, y que esto funciona de una manera implacable, o sea que si alguien quiere saber cómo eras de adolescente, pues pueden rastrearlos. Eso es impresionante. Y no sabemos tampoco cuál es el uso que se hace de todo ese Big Data, como se llama ahora, de todos nuestros procesos dentro de la red. Hay un dato que me pareció muy revelador, es cuando hubo la epidemia de la gripe asiática famosa, el Google se ofreció al Departamento de Sanidad de Estados Unidos para decirles por dónde iba circulando la epidemia. Y entonces ahí se les respondió, pero ¿cómo? Nosotros tenemos medidas en las partes, tal y cual. No, es que es muy sencillo. Nosotros allí donde vemos que alguien introduce en el buscador de Google la palabra flu, o sea, gripe, o flu symptoms, sabemos que de una manera, digamos, estadísticamente extraordinaria, es decir, fuera de lo habitual, entonces sabemos exactamente, o sea, podemos detectar exactamente dónde van las cosas. Y claro, pues muy probablemente Zara y algunas otras empresas similares, pues tienen acceso a datos que alguna empresa que persigue con esas máquinas de búsqueda entradas en Google o en otros buscadores, tales como faldas, minifalda verde, entonces sabe que hay gente que está buscando algo que quizá todavía nadie está produciendo, entonces ellos son, se adelantan, salen al mercado y por tanto ya tienen. Es decir, hay unas nuevas formas de poder asociadas a esta revolución tecnológica que desconocemos realmente el efecto que tienen, que nos ubican en una situación, digamos, de incertidumbre, ¿no? Porque realmente primero no sabemos cuál va a ser nuestro futuro, cómo va a seguir evolucionando esto. Lo que sí sabemos es que toda profesión que se dedique esté pautada, que son casi todas, es decir, no va a haber taxistas, no va a haber choferes, no va a haber camioneros, pero no va a haber abogados, no va a haber... O sea, que la mayoría de las profesoras va a hacer mucho mejor las máquinas porque las máquinas además aprenden. O sea, que tienen la capacidad de ir aprendiendo y pues si alguien está en un ordenador pues, elaborando la información y esa máquina al final acaba sabiendo mucho más que ese abogado, por ejemplo, porque tiene toda la legislación dentro de su disco duro, mientras que el otro pues, se le olvidan las cosas, tiene que chequearlo, etc. O sea, que aquí hay una revolución que se está produciendo. Y dentro de esta revolución, evidentemente, esto afecta muy directamente a la política, porque en la política existe, la política democrática, existe eso que tradicionalmente hemos llamado el espacio público. El espacio público es ese conjunto de esferas donde tiene lugar la comunicación política, donde nosotros nos informamos sobre la política, donde escuchamos las opiniones sobre la política, que tradicionalmente se concentraba exclusivamente en medios de comunicación, como puede ser la prensa en primer momento, después la televisión,
pero hay también los espacios públicos, que es las relaciones de las personas entre sí, que son espacios públicos pequeños. Es decir, hay un espacio público aquí ahora, cuando hablamos de problemas generales que nos afectan como ciudadanos, pues esto es un espacio público. Bueno, pues todo eso se está revolucionando. Lo está revolucionando precisamente en, fundamentalmente, las redes sociales, que están provocando algo que a mí me parece que es fascinante. Vamos a ver, el primer efecto que tienen relevante las redes sociales, la revolución tecnológica, es la pérdida de autoridad, o la pérdida de autoritas de todas las posiciones que tradicionalmente ocupaban este tipo de puestos. O sea, me pasa a mí, cuando explico una clase, que de repente a un alumno, como van con su ordenador, dice, no, profesor, esta fecha que usted ha dicho no es verdad, porque acabo de mirar en Wikipedia que tal, no sé. Claro, te quedas desnudo, ¿no? Es decir, la autoridad del profesor de repente pues ya está por los suelos porque pueden acceder al conocimiento que tú les transmites ellos directamente. Porque antes yo era, o el profesor era quien intermediaba. Entonces, claro, mis amigos médicos están desesperados, porque no hay forma de que la gente se crea los diagnósticos, porque todos se meten en internet, pero dicen, no, mire, es que mi grano, mire, le voy a enseñar la foto que he sacado de internet y dice que esto es, exactamente se llama así, ¿no? Entonces, claro, dice, no, mire, pero es que usted no puede, es que el color, usted no se ve bien y tal, no, doctor, no me engañe. Y además he seguido ahí las comentarios de pacientes, ¿no? Que dicen que como se tiene esto, pues tal. O sea, están desesperados. Y por supuesto los políticos. Por supuesto los políticos, porque ahora están siendo sistemáticamente masacrados, sobre todo en las redes sociales, entonces esa autoridad que tradicionalmente tenían, pues ha desaparecido. Y el poder, la autoridad, depende de la distancia. Cuanto menor es la distancia, menos autoridad. Según todos ustedes habrán observado, cuanto más se conoce a alguien, menos se cree uno que realmente sea extraordinario. Claro. Desde fuera, esto se percibe muy claramente. Uno va conociendo, y en este es el primer fenómeno. Luego, muy vinculado con este, está el segundo fenómeno, que es un fenómeno auténticamente revolucionario, que es la desintermediación. Es decir, vamos a ver, ¿quién de ustedes va a una agencia de viajes? Nadie, se trata todo de ser tal. ¿Quién va allí a que la azafata le ponga esta de tierra, le haga ahí el check-in? ¿Cómo se llama? La tarjeta de embarque. Nada, no viene ella de casa con todo puesto, ¿no? Es decir, estamos eliminando intermediarios. O sea, incluso ya no vamos a hoteles, sino que vamos a Airbnb. O sea, que uno puede ya incluso prescindir de los hoteles. O sea, esto es revolucionario. Y claro, los que tienen profesiones asociadas a intermediación peligran. Y los representantes políticos son también intermediarios. Así que la propia representación, claro, ¿qué significa representar? Representar es estar en lugar de otro, porque el otro, es decir, es estar presente en lugar de quien está ausente. Pero ¿quién está ausente hoy? Si todo el mundo puede inmediatamente dirigirse a su representante y decirle, no tolero que hables en mi nombre, que te arrogues la representación mía diciendo lo que estás diciendo. Entonces, claro, pierdes autoridad, pero cada vez nos creemos menos que esto de la representación sea ya absolutamente imprescindible, como antes dábamos completamente por supuesto. Entonces ahora también, ¿quiénes eran tradicionalmente los grandes intermediarios? Los medios de comunicación, se llaman medios, intermediarios. O sea, que eran los que nos reflejaban la realidad. No hay más realidad que aquella que aparece en los medios. O sea, todo lo que sabemos sobre el mundo lo sabemos a través de los medios. Todo lo que sé sobre lo que ha ocurrido ahora en la cumbre del clima en Bonn, lo sé porque lo he leído en un periódico. No he podido estar en Bonn, pero he estado en Bonn y lo he visto directamente. Como no podemos estar en todas partes,
tenemos que fiarnos de lo que nos dicen los medios. Pero ¿qué ocurre cuando, ya que estamos empezando a entrar ya en la posverdad, cuando de repente se rompen estas intermediaciones, los medios de comunicación dejan de funcionar como con su tradicional autoritas y empieza a aparecer visiones del mundo que se construyen a través de estas nuevas redes donde nos van asaltando permanentemente, o se nos va alimentando de otra forma de contemplar la realidad. Entonces hay una realidad, que es la realidad mediática, y otra que nos llega por otro lado, que hace su propia selectividad de lo que ocurre. Porque claro, nosotros decimos, vamos a ver, la realidad no existe. Olvidémonos de... no existe. Existen, diríamos, formas de acceso a la realidad. Es decir, siempre hacemos filtros. Ustedes van a ver una película, todo no es más que una suma de planos. Y además es aburridísimo, porque eso, o sea, se tarda eternamente cuando ves que te paso de un punto a otro. Es que si no, estar aquí 3 horas. Uno, pues claro, pues sabe, entonces, pues de repente, pum, me enfoca a un chico que entra en un bar, pum, la cara del chico, de repente, en la entrada en el bar, luego, pum, la cara de una chica que lo mira, de repente, tal. Y así se va construyendo un relato. Pero lo que ocurre en ese bar es infinito en su capacidad de representaciones, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de cómo lo representemos, pues tendremos un acceso a una realidad u otra. ¿Qué dejamos fuera? ¿Qué es lo que incorporamos? Etcétera. Esto en política lo saben muy bien, entonces es lo que se llaman los enmarques, los frames, ¿no? Entonces uno se fija en algo que condiciona ya la forma en la que vemos el mundo y que coincide con la visión que nos interesa a nosotros que la gente tenga de un determinado problema. Por ejemplo, el enmarque más eficaz se ha utilizado últimamente, es ese que utilizaron los nacionalistas catalanes, del derecho a decidir. Claro, si el problema catalán se presenta con el derecho a decidir, ¿quién va a estar en contra del derecho a decidir? Es como decir que tú renuncias a tu libertad, no puedes renunciar a tu libertad. Una vez así enmarcado, ¿cómo le das la vuelta a eso? ¿No? Oiga, pero ¿por qué no puedo decidir? Claro, tienes razón, ¿por qué no puedo decidir? Si no es una democracia. Entonces, una vez que lo has enmarcado así, vete a desmontarlo, es tremendamente difícil. Entonces, claro, todo consiste en ver cómo operamos sobre el mundo de tal manera que, digamos, se ilumina aquello que nos interesa que se ilumine, o se oculta aquello que nos interesa que se oculte, o le proyectamos excesiva luz, con lo cual al final no vemos nada, porque uno tampoco, o sea, digamos, uno se queda, uno no ve cuando... por falta de luz o por exceso de luz. Pues claro, uno de los grandes problemas precisamente es la hiperinformación, es algo que nos ocurre ahora. Que uno puede decir jamás, y esta es la gran paradoja, ya os paso la palabra porque no va a estar aquí. La gran paradoja hoy es que nunca el ser humano ha tenido mayor acceso a la información y paradójicamente nunca se puede fiar, nunca se ha fiado menos de la información que recibe. Y esto, pues, tiene mucho que ver con el que nos, digamos, se nos ofrece visiones muy plurales de todo el conjunto de la realidad con un matiz, esto sí que ya es lo último, y es que precisamente porque no podemos abarcarlo todo, porque no podemos leer todos los periódicos, etcétera, etcétera, lo que hacemos es un seguimiento selectivo de aquellas cosas que nos interesan porque se corresponden con aquellos que piensan más o menos como pienso yo. Es decir, nos incorporamos a eso que técnicamente se llaman cámaras de eco. O sea, que tú dices hola, por ahí te suena hola, hola, hola. O sea, que nadie te dice buenas tardes, sino hola. Entonces lo que queremos es vernos corroborados en nuestro pensamiento. Y además, el propio algoritmo de Google sabe cuáles son nuestras preferencias y inmediatamente lo que hace es presentarnos aquello que sabe que a nosotros puede interesar. Bueno, el algoritmo de Amazon, la ruina. Pues claro, sabe perfectamente cuáles son mis gustos y entonces, pues, bueno, continuamente me dice
puede estar usted interesado, esto, claro, pues sigo comprando, sigo comprando para más, ¿no? Entonces, al final es espantoso. Pues, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que entonces accedemos a una visión del mundo que es una visión del mundo parcializada. Porque estas nuevas tecnologías nos van encajonando dentro de estas cámaras de eco, dentro de estas burbujas, de gente que piensa como nosotros. Nosotros mismos hacemos una selectividad de quién es el que nos informa. Esa de Grofonte tiene lo nombra muy bien diciendo The Daily Me, es decir, el periódico yo, ¿no? O sea, porque uno va, o sea, opinión sobre Europa del New York Times, esto, yo creo estar informado de esto. El país, política internacional, plum, no sé qué. Otro puede ser La Razón, tal, artículo de no sé quién, o el de Fulano Mengano, que se acaba de hacer. Entonces, claro, ahí es donde, entonces, claro, ahí se va generando, digamos, una especie de desaparición del sujeto del auténtico espacio público, que es el espacio donde uno habita un mundo compartido, donde uno coincide con los hechos. Y entonces lo que nos encontramos la mayoría de las veces es que la gente niega, ¿eh? Es decir, la gente no cree, literalmente no cree ya en muchos hechos que son perfectamente objetivables. Y este es el problema de la posverdad. Pero la posverdad lo que tiene que ver es con, o sea, no tiene que ver con la mentira, porque la mentira ha existido siempre, ¿eh? Lo que pasa es que, nosotros hemos asociado la verdad cada vez más a aquello que encaja, no con los hechos, sino con nuestras emociones, ¿no? Es decir, que cuanto más sentimos algo, parece que ese algo está más cargado de razones, lo cual es una paradoja, porque una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. Es decir, por muy profundamente que creamos en algo, si ese algo es falso, esa emoción pues es superflua, ¿eh? O sea, que por muy profundamente que creamos que San Antonio nos va a encontrar a las llaves, pues hemos perdido, pues realmente eso, San Antonio no lo sé. Vamos, San Antonio, es decir, las llaves no aparecen. Me siento, lo digo porque eso lo hacía mi madre cuando se le perdía algo, pues si no le iba a dejar un padre nuestro a San Antonio. Entonces ella pensaba que eso, pues, milagrosamente, ¡pum!, de repente encuentra la llave. Entonces, claro, ahí, y eso lo hemos estado viendo, y además que es un fenómeno interesantísimo porque, claro, está rompiendo incluso nuestra propia visión de lo que es, no solamente de lo que es el mundo, sino la propia visión de la moral asociada a el conocimiento, ¿no? Porque claro, ahora el problema fundamentalmente, ahora el problema no es que haya mentiras, insisto, siempre las ha habido, el problema es que las mentiras no importan, ¿eh? Es decir, no importan si quien las dice es de los nuestros, por lo cual hay un sectarismo cada vez más grande. Entonces, ¿qué creen? ¿Que los americanos que votaron a Trump no se dieron cuenta perfectamente que Trump mentía cuando decía que había habido en su discurso inaugural menos gente que Obama? Porque las dos fotos las ponían al lado y era evidente que ha habido mucha más gente que Obama, pero les da igual. Es mi Trump, o sea, que si Trump dice que se había más gente, pues yo, eso para mí no cambia para nada la imagen que yo tengo de este presidente o cómo lo evalúo. Entonces, bueno, aquí estamos entrando en, pero vamos a seguir, no en la cosa, pero estamos entrando en por tanto, en un mundo muy distinto como lo veníamos concibiendo desde la política democrática más tradicional, que a algunos nos está preocupando en el sentido de decir que bueno, estamos sujetos a todo de manipulaciones, de decisiones inconscientes, que nos distorsionan completamente la capacidad para acceder a una supuesta objetividad del mundo. Y claro, sin objetividad del mundo, pues realmente yo creo que no podemos acceder a una evaluación racional de lo que ocurre. No, pero yo voy a empalmar con lo que tú dices exactamente. Fernando dice que estamos entrando en un mundo nuevo, que es cierto, pero no estamos todavía totalmente en él. Hay la mitad de la población, los que tienen más cierta edad, son ajenos a este mundo. Los que están por debajo de esa edad viven ya en ese mundo. Eso no quiere decir que el mundo que viven sea el definitivo, porque está en transición. Lo que sí es cierto es que viene un mundo que no conocemos todavía bien. ¿Por qué? Porque acaba de llegar y que va a revolucionar muchas cosas. Y tiene muchas ventajas, que no duda,
tienen pegas, pegas menores, por ejemplo, Fran dicho lo de Amazon. Yo cometí el error para venir hoy aquí, me pedí a Amazon una maldita pequeña. Entonces ya la he comprado, pero me siguen ofreciendo malditas cosas. Dejé de ofrecerme y ya he comprado una. Sí, pero la mía no es la mejor. O ni siquiera renuncio a verlo. O tiras un día para ver un reloj a mi mujer y no tienes que mandarle anuncios de reloj. Bueno, pues sí, sí. Es un poco tonto también el algoritmo, porque dices que ya tengo reloj para que. Bueno, que sí. Hombre, si lo digo, sí, dice. La gente que ha comprado este libro, como usted, le interesa a estos otros. Y a mí, ¿qué? Si el Fran Ballestín, vale, pero si ese Paco, un hombre que escribe mucho, que me tiene ese condetoscopio, que es el Paco de la Huerta, con diseños míos, ¿y qué es Paco de la Huerta? El tema que subyace, que hay subyace, lo que dice Fran por esta atención, que es cierta, que está ahí, es que pone en peligro dos cosas que vamos por garantizadas. Uno es la intimidad. Yo no conozco persona importante, bueno, no conozco a muchas, pero las que conozco, todos llevan como teléfono una carraca, y lo dicen, que eso sirve para llevar un teléfono. Los demás incautos llevamos el iPhone no sé cuantitos o el Samsung no sé qué, que es una máquina de dar información sobre nosotros fantástica. Hasta el punto que ustedes preguntan, ¿y de qué bien de vender esos datos? Es decir, estos los agregan, y entonces saben qué tal. El ejemplo que he puesto hablando de la Google Fiber es un ejemplo que luego, por años después, claro, estamos en la tarde, se contradijo, porque en efecto la primera epidemia de gripe, la American National Health descubrió que Google había predicho que iba a ser en determinadas zonas. Poco después se equivocaron, porque hay mucho aprensivo. Entonces, de pronto, mucha gente se puso a buscar y no pasó nada, ¿no? Entonces, ¿cuándo sabes cuándo es que están buscando? Porque, oye, tú a ver qué tal, son manías. Eso se aprenderá a adquirir, ciertamente. Pero, entre tanto, el problema es lo que ha hecho Pablo, que es muy importante. Es que hemos perdido la intimidad, no nos importa, porque la media de vosotros nuestra intimidad, vamos, pues es la que vamos a poner que contar. Pero un personaje, eso es importante, tiene que, o que vaya a ser importante, o que nunca sabes si va a ser importante, tiene que cuidar, porque es que resulta que los datos digitales, contra lo que creemos, los incautos como yo, los incultos, que es una, eso es muy frágil, es un golpe y se rompe, que va, eso no desaparece nunca. La biblioteca de Alejandría puede incendiarse con lo que está en internet y eso está ahí y te lo sacan. Yo no sé hacerlo, pero los que saben hacerlo lo saben. Bueno. Y la segunda cosa es el anonimato, que también lo dio Fernando. Eso es gravísimo, porque claro, todos sabemos que hay personas que con la cara tapada, bueno, la delación en la historia de la humanidad siempre ha sido anónima, porque es mucho más fácil mentir, acusar, difamar con la cara tapada. A cada descubierta, pues la gente capaz de decir barbaridades, ¿no? En el internet, pues hay de todo, es cierto, yo soy un defensor, creo que es un avance extraordinario, veníamos hablando del tren de ello, con este cacharro que es el iPhone, que sabe todo de mí, gracias a eso lo saben pues, todos los motores de búsqueda. Telefónica en España está iniciando una campaña de devolver la propiedad de la información a los usuarios y está peleándose con Google y con Facebook. Facebook, como saben, es una cosa que se inventó para ligar. Los estudiantes que lo inventaron era para ligar con las estudiantes de Harvard, y luego se le fue de las manos y se ha convertido en una cosa. ¿Por qué vale tanto? Por la información que tiene. Facebook es vale no sé cuántos cientos de miles de millones y que están vendiendo información de todos nosotros. Claro, lo agrega. Hombre, lo bueno de eso es que, por ejemplo, en campos como la medicina, la informática está haciendo avances gigantescos. Pues claro, igual que agregan que Fernando y yo hemos comprado un libro tal, bueno, él y yo y mucha más gente, pero yo no sé qué lo compraba él, porque no me dice tu amigo, oye, mira, compra tal libro. Dice que la gente que compra ese libro también ha comprado este otro. Bueno, pero también tienen datos, tienen ficheros que se van poniendo en disposición a la red sobre cantidad, por ejemplo, sobre el genoma humano, sobre las cadenas genéticas, y entonces van cruzando a ciegas a ver qué pasa. Y de pronto descubren que tal medicamento que se utilizaba para los tumores cerebrales resulta que también sirve para luchar contra la vacuna del ojo, por decirme ejemplo. Y lo descubren, claro, si cruzan información, por eso es maravilloso, porque antes se había tardado siglos o nunca en descubrirlo. Entonces ahora, es decir, eso es lo buenísimo y no lo vamos a negar. O sea que, lo digo porque como se piensa que los mayores lo metemos con internet, vale, que es una cosa maravillosa. Dicho lo cual, tiene su lo malo.
Ha dicho Fernando, y tiene toda la razón, uno de los dogmas en sociología, en ciencia política, es que la realidad social no existe. Es una forma un poco provocativa de decirlo, pero tiene verdad. Zarater Mora, el sociólogo español una vez, el filósofo español, no todo el mundo es sociólogo, este era filósofo, dijo una cosa muy, muy divertida, lo dijo en broma, que si yo fuera objeto, sería objetivo, pero como soy sujeto, soy sujeto. Claro, lo que Zarater Mora quiere decir es que la realidad la construimos, y hay miles de ejemplos, sobre todo en psicología social, de cómo a partir de los estímulos que recibimos, vamos prejuzgando continuamente. El ser humano no es incapaz, eso que todos decimos que hacemos, que estar quieto, recibir toda la información, luego hay una idea. No. Según nos van dando información, nos vamos haciendo una idea. Y eso nos va orientando en un sentido. Hay ejemplos, Salomon Asch, que es uno de los psicólogos sociales básicos del siglo XX, hizo un experimento sencillísimo, que era coger dos grupos de alumnos en dos aulas distintas y hacer un retrato luego de una persona diciendo que era cabezota, testaruda, generosa, inteligente, voluntariosa, tal. Y a otro le daban los mismos raros, pero puestos al revés. ¿Eh? Entonces, hagan ustedes un retrato de esta persona. Cuando había empezado con los raros positivos, la persona me decía, es una persona encantadora, buenísima, con cabezota y cascarrabias, pero era una persona. Cuando son los mismos raros, los había leído al revés, el retrato que salía es una persona inaguantable. Sí, bueno, al final es una persona, es que no hay quien la aguante ni quien viva con ella. Y era el mismo retrato. ¿Por qué? Porque inevitablemente, según vamos captando percepciones de la vida, no podemos evitar interpretar. Tenemos una inteligencia, decía Zubiri, sintiente, es decir, nuestras emociones nos condicionan. Por eso, la policía lo sabe, cada vez que hay un accidente, no les sirve nada a los testigos, porque cada uno ha visto que era alto, que era bajo, que era gordo, que era cuatro, que era negro, que era lleva vestido de verde, y al final no sirve para nada. Esto es un experimento en el año 1932 en un congreso de los primeros psiquiatras que había en Viena, pues hice un experimento muy divertido, que es que en mitad del congreso, los que estaban de acuerdo en hacer aquel experimento, entró un señor vestido de zulú, con la lanza persiguiendo a un señor vestido explorador, esto de película, ahora con el casco, tal vestido blanco. ¡Ah! Las poetas. Entonces la mujer dice: no se preocupen, ya hablan de la policía, por favor, ahora para ir a la policía, escriban todo lo que han visto. Bueno, pues no coincidía, eran dos psicólogos. La descripción de lo que decían: eran cuatro negros, era uno gordo, el explorador era mujer, en fin. Porque proyectamos, somos seres emocionales y en nuestras relaciones proyectamos eso. Bien. Por lo tanto, el Zarater Mora tiene toda la razón: la realidad no existe, la construimos. Y la construimos a partir de, básicamente, nuestras emociones y nuestros valores, que es lo que él ha estado bordeando, lo cual no puede decirlo todo, como siempre, es brillante y sugiere muchas cosas, pero nadie, bueno, puede 12.000 palabras resumir a Habermas, la revolución está no, en 20 minutos. Es que el mundo de los valores, si hay una crisis en este momento de valores, justa en parte, no voy a decir que la culpa sea solo de esta explosión de información desatada que tenemos, pero contribuye a ello. ¿Por qué? Porque lo he dicho que la autoridad moral de que nos sirve de analista de una información, se ha pulverizado. Uno de los mitos más dañinos es la idea de que hoy en día cualquier ciudadano es periodista. Tú vas por la calle, bueno, si vas con un teléfono de estos que no son carracas, que hacen fotos, pues claro, tú vas a hacer fotos, claro, claro. Pero claro, hacer las que quieres, aquí o aquí, ¿no? Luego está el mundo de los fake, de las falsas tomas, ¿no? Que eso ya es el juego, cuando tú dices, mira qué foto, por ejemplo, ahora con las cosas que han pasado en Barcelona, ha habido fakes de todo tipo, de un lado, de otro, del de más allá, y para que esto no, que esta viejita que estaba llorando era una manifestación hace 3 años, que este otro no sé qué, no sé qué, sí, los fakes, que esto que ha dicho Forcade es mentira porque han trucado la declaración, que resulta que era otra cosa, y claro, tú dices, bueno, pues lo dije, Mecani, ¿cómo ha sido cuál es la verdad? No lo sabes, porque esos referentes de autoridad están en crisis. Y están en crisis porque hemos llegado a aceptar que todo vale. Que vale igual mi opinión como la tuya, es cierto. Las opiniones son democracia, es el principio básico, la democracia es un régimen de opinión y todos somos libres de opinar. Y por lo tanto, no hay opinión, si es opinión, que avala más que otra. Otra cosa es el conocimiento, que se ve al médico. Que es lo que ha puesto Fernando como ejemplo, que es tremendo. Los médicos se quejan mucho de su corazón, que la gente viene autodiagnosticada. Y entonces dice, ¿y por qué no me hace usted la prueba de tal? Porque no hace falta su caso. Realmente ahora que esa prueba es pues que en su caso, créame que no. Voy a otro médico, el otro médico dice, no, está en todo el mundo.
no saben nada, o quieren ahorrarse las pruebas del cual. Es decir, hemos perdido, o estamos en riesgo, vamos a exagerar, estamos en riesgo de cuestionar algo fundamental como es la autoridad moral, la autoridad profesional. ¿Qué ocurre cuando no hay referentes claros que nos articulen? Porque también lo ha dicho Fernando, el problema es que al pulverizarse las fuentes de información, pues al final ocurre una cosa que cada uno atendemos a lo que nos gusta. La cosa más nociva que se ha inventado es el me gusta, lo de Facebook, el like, en pinchas, y bueno, usted me gusta hasta cierto punto, pero claro, resulta que los periódicos hoy en día ordenan sus noticias en función de cuántos likes reciben. Entonces hay un periódico muy importante, ¿verdad?, que me lo ha contado el actor jefe, ¿verdad? De pronto el señor que estaba, el chico, que generalmente son chicos jóvenes con pecas, muy jovencito, lo digo esto con envidia, que son jovencitos y con pecas y con pelo, ¿verdad? Están ahí siguiendo el motor y después dicen, que tenéis que escribir que ha sido un atentado. Dice que no está claro. Da igual, la gente en la red dice que es atentado. Y si no por un atentado no lo van a atender. Bueno, es que no está del todo seguro. Pues igual, porque allá tú no te van a atender, van a seguir a otros. Bueno, vamos a ver, la duda es, ¿y qué hago? ¿Pongo atentado sin saber que es un atentado para que me sigan? Porque es lo que está pasando por las redes. O me quedo quieto porque en mismo la idea es confirmar las cosas y luego de tal, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos llegando. De pronto, no hay más referente que es que todo el mundo ha dicho eso. Al final, volvemos claro a las claves que las tenemos, que es que me gusta lo que piensa como yo, y entonces cada vez hay menos interacción. Pero al fondo es un mundo, hay un libro muy famoso de los años 40, se llamaba La muchedumbre solitaria, en que se estudiaban cómo la tendencia era, que era entonces sonaba muy visionario y muy real, porque como la sociedad de masas propicia que cada uno se va aislando, pierde esas críticas un poquito ingenuas y románticas de lo que era la sociedad urbana, masiva, que el hombre masa, en fin, usted, y perdóname que tú eres el director de la Fundación Ortega y Marañón, pero bueno, con todo lo que dijo Ortega era indiscutible, esa idea del anonimato y que el individuo se queda aislado, entonces en la masa se pierde la personalidad, etc. Entonces, este libro de Risma de la muchedumbre solitaria es un poquito lo que puede producir en este primer momento, porque esto es un acto, es un primer salampión, esto pasará, se aposentará y lo que vaya a venir, como dice Fernando, todavía no lo sabemos, estamos en el umbral, ¿no? Pero eso propicia el que cada vez más los iguales se junten con los iguales y se fragmente más. Entonces, una sociedad como la nuestra que iba en el camino del multiculturalismo, entendido de una forma nueva, porque hasta ahora el multiculturalismo se ha entendido como que dentro de una sociedad convivan, tolerándose, culturas distintas, ¿eh? Y que había que respetarse mutuamente. Bueno, la forma que entendemos hoy que es practicar el multiculturalismo no es a nivel del grupo, es a nivel del individuo. Que todos y cada uno de nosotros seamos multiculturales, y de hecho lo somos. Porque integramos en nuestra personalidad, en nuestra vida, valores, ideas, costumbres, modos de comer, de actuar, que no son de nuestra cultura, lo integramos con toda la pluralidad. De pronto, me gusta considerar que, por decir algo de Badajoz, le encanta el sushi, donde en su vida ha habido sushi, pero resulta que lo ha descubierto y solo come sushi, porque ha descubierto que es maravilloso. Y al mismo tiempo se ha hecho centro zen y medita allí y al mismo tiempo es del Partido Comunista. Entonces está muy mezclado, muy bien, y eso ocurre. Entonces todo lo estoy exagerando evidentemente, pero es cierto que tendemos todos a ser cada vez más multiculturales, más diferentes, más variables. Y eso al final es lo que puede ser un factor, digamos, al mismo tiempo de iba a decir de salvación, la palabra es un poco excesiva porque parece que estamos ante un peligro muy grave, pero es algo que de alguna forma se frena un poco con esta tendencia a buscar los que son iguales que yo. Nadie es igual que yo, todos somos muy diferentes y es una comunidad artificial. Pasa que es un mundo de jóvenes. ¿Por qué Internet atrae tanto a los jóvenes? O sea, saben los psiquiatras y los especialistas en el cerebro, yo de eso sé lo justo, no sé nada lo que me han dicho, que el frontis frontal, que es donde se acaba predominando la razón, hasta los 25 años, pues más bien emocional, ¿no? Entonces,
Entonces, claro, es lógico que un mundo donde las emociones te lleve el curso, como si te resulte muy atractivo a los más jóvenes, a los mayores también, pero por otros motivos. Es decir, yo ahí, yo no estoy en un chat, no se me ocurría nunca estar en un chat, porque vamos a ver si es Fernando, siempre entonces le llamo por teléfono y hago con él, pero para estar en un chat que está Paco de la Huerta y Antonio de no sé qué, y que dicen, barbaridades es espantosa, no sé si ustedes han hecho alguna vez el ejercicio de los periódicos digitales, meterse, dice, comentarios, y vienen ahí, ¿no? Bueno, el primer consejo de dar un periódico es a Fernando Fernando, a mí, nunca leas los comentarios digitales a lo que escribes, porque es que coges una depresión espantosa, porque al principio los primeros comentarios son, lo que dice el señor Antonia está bien visto, pero claro, se olvida esta cosa, el siguiente, es un burro ignorante, y lo que dice se nota que le está pagando, porque tú lo has dicho con una apuesta, salía bien Ciudadanos, porque dice que es que lo más simpático que me han dicho es que Ciudadanos paga la coca, y hemos contestado la coca de Pepsi para intentar. Pero, claro, ¿qué haces? Te dice ese tipo de cosas, bueno, pues mejor no leerlo. Pero yo sí se lee entre sí. Lean ustedes, y voy contra mi propio consejo, cojan La Vanguardia, que es un gran periódico, y cojan la edición digital, y vean los comentarios de los lectores. Al principio comentan al autor del artículo, al final se acaban peleando entre ellos. Y es una pelea entre ellos. Y son burritos de no sé qué, el niño de la morenita, y no sabéis quiénes son. Y entonces, claro, si crees que esa es toda la realidad, pues sencillamente no entiendes nada. Que esa realidad existe, está ahí. Que está distorsionando el mundo como lo hacemos, es cierto. Que hay motores de creación de opiniones, de pseudo-verdades, es el libro de Fernando, de mentiras, que te las crees porque te conviene, es cierto. Que, hombre, que la campaña de Trump, los rusos intervinieron, pues parece que es verdad, que el Russia Today, la red de este famoso, que puede haber intervenido en Cataluña también. ¿Cuánto efecto tiene? Hombre, en principio cabe pensar que poco, porque se convence a los ya convencidos, es decir, porque a mí se me hizo una tontería que no comprendo, es que no lo leo. Entonces lo que está pasando cada vez más es que se refuerzan las convicciones de los ya convencidos, se elimina la discusión racional, es decir, el intercambio racional de argumentos, fíjense que en Internet hay muy poca discusión racional, siempre se genera en tú lo que te pasa es que no sé qué, bueno, claro, como todo lo está viendo, pues imputa lo que quiera, ¿no? Se emocionaliza. Y entonces estamos en una especie de retorno escondido a una especie de nuevo romanticismo, que lo que estoy contando con el ascensor de dos chicos jóvenes que a una camiseta decían más corazón y menos cerebro. Pero claro, es que si ya no sé, somos inteligencia sintiente que decía Zubiri, pero es que las emociones que tienen es que como los valores no se pactan, se pactan los intereses. Entonces la forma de convivir es sabiendo que hay temas que son irresolubles, que tenemos que llegar a un punto medio en el que nos podamos mutuamente conllevar, como diría Ortega, o por lo menos respetar y no intentar, en el caso de Cataluña, antes de que le pregunte sobre Cataluña, en el caso de Cataluña claramente hay unos, yo qué sé, 30% de la población que hoy en día se considera independentistas. No son mayoría, no. Son muchos, sí. La cosa es romperá, no son bastantes, pero son muchos. ¿Van a dejar de serlo? Probablemente no. Pues en este momento, en los años 80, había un 20%. Estos tipos han calentado un poquito más, hay un 30%. Vale. La escuela tiene la culpa. Bueno, no es verdad, porque resulta que cuando uno analiza quién se declara independentista en Cataluña, son más los más mayores, los de mi edad, que los de 30 años. Lo una de dos. O es que no van a la escuela, o es que la escuela tiene un efecto rachado, como los sociólogos, los psicólogos y los politólogos. Más los sociólogos y los psicólogos, como el resto, como los politólogos, además otras cosas, ¿no? Que lo que cuenta realmente en la formación de la personalidad es el ambiente familiar. Entonces, cuando el ambiente familiar va a la misma línea que el escolar, claro, se refuerza. Pero si en tu colegio. Es que si no, con ese criterio, nosotros, Fernando, es más mayor de lo que parece, ¿no? Claro, aquí está el demonio. El demonio. No, pero el demonio, un ángel bueno, Fernando. No, es un santo varón. Es que entonces todos los que tenemos que ser fascistas, porque resultamos una pena franquista, resulta que no. ¿Eh?
Entonces, bueno, la escuela, cuando era estudiante, había que estudiar formación del espíritu nacional y esas cosas, ¿verdad? Era obligatorio. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues que el trabajo que hice de abrir, pues como mi casa no me lo reforzaba, pues no hacía mi caso. Ahora, el que su casa lo reforzaba, aunque fuera un colegio muy progresista, pues por ello tiene un cacao mental, ¿no? Y sí, es decir, sabemos eso. Por tanto, tampoco hay que exagerar en la importancia, no digo claro, que la educación no tenga importancia, pero eso es, ¿qué significa el problema? No, el problema es que hay que quitar las competencias de educación y con eso acaba el problema. Pues no, porque según eso, cuando murió Franco, pues esto tenía que ser un país de 35 millones de fascistas, y no es verdad, les invitó elecciones, hasta que ganó el CD y el PSOE se dio para arriba y tal, son exageraciones. Bueno, todo esto ha ido mucho más allá de lo que quería, como me dijeron que esto era una conversación, pero estoy hablando conmigo mismo con Fernando, o sea que no podemos dejar de ser. El historiador solo va a decir, punto y coma, lo que han dicho los dos maestros. Es muy interesante cómo la incertidumbre se ha adueñado en nuestro tiempo, fruto de todo esto que han descrito José Juan y Fernando, cómo el tiempo histórico se ha acelerado. Nunca la historia de la humanidad había corrido tanto a una prueba. Que es muy entretenida para las tardes de estío, cuando pierdan el sueño y nos cojan el sueño para la siesta, cojan el periódico del 1 de enero y el del 31 de diciembre del año anterior y vean cómo cambia el mundo en un año. Si nos cuentan lo que ha pasado en 2016, si te hubieran contado el 1 de enero de 2016 lo que iba a pasar a lo largo de esos 365 días, me dicen, bueno, estás loco, o sea, no, eso no va a pasar, o sea, no, es tal disparate. ¿Quién iba a pensar que iba a poner a Trump? Casi tenemos a Le Pen encima de la mesa, en fin, esto veo. Y la otra cuestión, se ha acelerado también en el marco de los conceptos. Fíjate que en los últimos 10 años hemos pasado, nos habíamos quedado discutiendo 30 años prácticamente de la posmodernidad y de repente hemos empezado poshumanismo, posverdad, transhumanismo, posverdad, y ahí tenemos en lo terminológico un transexualidad. Transexualidad, pansexualidad, o sea, tenemos ahí incluso, y le doy la vuelta y hablo enseguida a ustedes porque yo les tengo todos los días para si hay, hablamos todos de crisis de valores, y no será que tenemos más que una crisis de valores, una explosión, un supermercado, una orgía de valores. Porque ahora yo conformo mi yo en red y digo, bueno, yo ahora que tengo un mercado estupendo de valores, porque efectivamente confusos, no estoy diciendo que sean definidos, pero yo digo, yo me voy a convertir en un 15% de mí en feminista, lo que me gusta de la socialdemocracia me lo quedo, este del discurso nacional también, además voy a ser un poco ecologista y animalista, porque esto de que hacían el. Y por tanto, conformo, digamos, esa multiculturalidad de la que hablas, de manera como a mí me da la gana, que para eso soy mi autoridad. Sí, creo que tiene razón, que realmente. No, un paso más, que es que lo que digo es una explosión de diversidad. Exacto. Que es lo que quería decir. El mundo cada vez es más diverso. Y entonces es perfectamente posible lo que tú dices. Nosotros en un sondeo que hicimos para nosotros y por experimentar, preguntamos a la buena gente que está ahora y que nos contesta una pregunta absurda, que era decir, imagina usted una persona que es, y poníamos caracteres totalmente contrapuestos, por decir eso, es comunista pero va a misa diariamente, es homosexual pero al mismo tiempo está en contra de matrimonios homosexuales, es a favor de que se legalice el aborto pero al mismo tiempo considera cosas absolutamente contradictorias. En su opinión, esta es una persona que tiene un lío en la cabeza monumental o es una persona que tiene pues, una visión del mundo compleja y variada, ¿no? El 40% decía esto, ¿eh? O sea, y era un ejemplo extremo, exagerado. Es decir, que estamos dispuestos, y eso es bueno, estamos dispuestos a aceptar que cada uno es cada uno y que es lo que dice Fernando, ¿no? Que es que hay una explosión de pluralidad, que eso es bueno, porque nos hace multiculturales. Y además lo aceptamos. Y la prueba que tiene razón es que, en este caso España, que es el país que más nos afecta, somos un país llamativamente respetuoso, que es una cosa que como siempre nos metemos con nosotros mismos, somos un país llamativamente respetuoso. Es un país que hay un atentado islamista feroz y no ha habido un solo altercado comparado con los aviones de otros países, ¿no? Cuando ha habido
o equiparable, probablemente en menor magnitud, la capacidad que tenemos para recomponer. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años? Usted se ha leído Patria, el coste que no tengo ningún derecho de autor, ni a Gamburum, le conozco, ni me va a pagar nada. Pero tiene que leerla, porque es que si esta novela nos la dicen hace 10 años, no nos lo creemos. Bueno, por tal cual, el País Vasco es un ejemplo de convivencia, de tolerancia. Antonio decía que, como decía, la llevabas en el tren, que es una especie de Parnaso ideal. Bueno, pues ¿quién nos lo iba a decir? Bueno, claro, la gente se perdona, recompone, se reubica, siguen siendo muy diferentes entre ellos, y te darías el respeto, básicamente, que es una idea muy básica. Entonces, quisiera que uno de los valores básicos que sobreviven, ¿no? Pero luego, de esa urdimbre básica de valores compartida, y que es muy importante, y que en España lo tenemos muy claro. Por ejemplo, nos quejamos mucho de la política, pero al mismo tiempo tenemos clarísimo que lo mejor es la democracia. No se ha quebrado en un milímetro la firma de democracia, lo que nos fastidia es que lo hagan tan mal. Bueno, tal vez, pero nosotros tiramos el marco, ¿no? Y entonces, la cuestión es que al mismo tiempo, y eso es lo que apuntaba Ferrando,